Gracias, presidente, diputadas, diputados, ciudadanía que está siguiendo esta sesión. Porque entendemos las demandas de la Alianza Mar Blava y sabemos que la sociedad civil se ha movilizado en contra de las prospecciones por el litoral mediterráneo, porque sabemos qué estragos causan, porque tenemos las imágenes frescas en la retina todavía del Deepwater Horizon en el Golfo de México, porque hay quienes tenemos todavía en los playeros restos de fuel, de galipote, que no se nos van a ir ya nunca. Vamos a decir sí a esta proposición no de ley sobre las prospecciones de hidrocarburos y la declaración por ley del mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones. Pero verán, precisamente porque nos parece necesario, porque es inadmisible estar sometiendo nuestra fauna marina a lo que implican los sondeos acústicos, porque sería una vergüenza que al mismo tiempo que hay espacios protegidos, como es el corredor de migración de cetáceos, se permitan proyectos de prospecciones en esos mismos espacios, porque es altísimo el riesgo de vertidos durante la perforación de los pozos de cata. Fue entonces cuando se produjo la catástrofe en 2010 en el Golfo de México, porque existe un profundo rechazo social, empresarial e institucional. Es por lo que no queremos que sea solo el litoral mediterráneo el que esté libre de estas prospecciones. Queremos que esto sea para todos nuestros mares, para todo nuestro litoral, para todas las familias que viven del sector pesquero y que se ve totalmente afectado por estas prospecciones, para toda nuestra fauna marina, desde el Mediterráneo Alto, sí, hasta el puerto de Luanco y el Golfo de Cádiz, desde el mar de Alborán hasta las costas vascas, desde la Costa Brava hasta el arrecife de Lanzarote. Y sí, me van a permitir que haga esta asociación de ideas, hablar de Canarias y de prospecciones, es imposible no pensar en nuestro extinto ministro Soria. No vemos de un modo desigual nuestros mares, no vemos de un modo desigual a nuestro sector pesquero. Entendemos las especificidades de cada territorio, pero si hablamos de nuestra salud marina, la queremos para cada saliente y para cada golfo del litoral español. Porque para mí, que vivo junto al mar Cantábrico, que paseo descalza por su orilla, no quiero, no deseo vertidos en sus aguas ni restos de desastres adheridos a sus rocas. No quiero que peligre nuestra fauna marina ni nuestras aves. Y porque conocemos la situación de peligro de extinción de la pardela balear, no queremos que eso se reproduzca entre las aves de otras costas. No confiamos, no tenemos ninguna confianza en las supuestas medidas correctoras y preventivas que proponen las petroleras para continuar sus prospecciones, porque sabemos que no son eficaces. No confiamos y los datos demuestran que continuar con las prospecciones en cualquier parte de nuestro litoral es tener la constante amenaza de mareas negras. Es que se resienta nuestra pesca, nuestro turismo, nuestra diversidad marina, nuestro futuro. Votamos sí a esta proposición no de ley y decimos desde ya que la queremos para todo el litoral, para todos y cada uno de nuestros mares del litoral español. Muchas gracias.